Ah, bueno, nos acercamos hasta una verdulería de acá, Alejandro Merlo. Sí, es verdad, como vos decís, hay una pequeña suba, digamos, de fruta y verdura, ¿viste? Digamos, bastante fuerte hubo la suba que hubo, la cebolla principalmente, ¿viste? Aumentó casi el 200% más o menos lo que estaba, ¿viste? Me Está decía recién carísimo. un cajón de choclo que bajaste recién. 63.000 pesos. Sí, vale más o menos, es lo que sale, ¿viste? Choclo, morrón, Lo que es pimiento. pimiento también está caro, ¿viste? Todo lo que es, ¿cómo es? Zapallito de tronco también está bastante caro, ¿viste? Pero es porque por los fríos también, ¿viste? Hay temporada que no escasea, ¿viste? Y al no haber ¿Esto es esas de acá cosas. del lado nuestro o Ahora yo traje del mercado todo soy lo del que es mercado? morrón, todo eso, ¿viste? Pero hay acá también, ¿viste? Pero es un poco más barato, ¿viste? Pero el tema de eso de choclo sí está bastante caro. Y bueno, y la papa también. Ahora el tema de los fríos también, ¿viste? Aumentó un poco, ¿viste? Aumentó un poco ¿Hoy cuánto estamos hablando de un kilo de cebolla? El kilo tenés que venderle 1.800 el kilo. ¿La papa? Y la papa, yo tenés que venderle bien para recuperar la bolsa, 800 el kilo. Pero yo, viste, como siempre, me gusta hacer algo de oferta igual, viste, por más que el empate igual, viste, hay una oferta que tengo 2 kilos, 3 kilos, perdón, por 2.000 pesos la papa. Con respecto a la fruta, ¿cómo está? Y bueno, y la fruta, bueno, estamos en la temporada de estación, viste, lo que es manzana, eso, pera, está, digamos, entre todo barato. Digamos, el que aumentó es la banana. La banana Ecuador, eso todo se disparó un poco también, pero eso pasa todos los años por el tema de la frontera, ¿viste? Que viste que allá vienen de otro lado, que han varado los camiones, no pueden pasar, ¿viste? Entonces pasa eso que no hay, o sea, no pueden traer acumular banana en el mercado, entonces lo poco que hay en el mercado se encarece, ¿viste? Lo que es mandarinas y naranjas. Eso sí, ahora está bajó, ¿viste? Porque ya estábamos en la temporada, ¿viste? Y eso es normal que en invierno baje la mandarina, naranja, eso, ¿viste? Traes de acá del lado Sí, yo traigo acá del lado de de Corrientes, del lado de Corrientes. Entre Ríos, según, ¿viste? Eso sí está barato, ahora hay oferta, ¿viste? Porque es la temporada, es como todas cosas, ¿viste? Una Cuando. cebollita de verdeo para el Embaycuy de esta temporada. ¿Cuánto? Bueno, yo le tengo a 200 pesos le vendo cada plantita, pero son cosas que son caros, está caro ahora el perejil, todas esas cosas, ¿viste? Pero es como yo te digo, por el tema del frío, ¿viste? No hay casi producción, entonces La se encarece, gente ¿viste? busca oferta. Sí, y busca la economía, ¿viste? Que cada vez yo tengo a mi cliente acá, conversamos, ¿viste? Y me dice, cada vez alcanza menos la plata, ¿viste? Pero no es como antes, viste, que te llevaban bolsa y cosas, viste. Ahora te compran para el Para el día, día, ¿no? sí, viste, un poco te llevan las ofertas, sí, viste. Fin de semana, sí, más, viste, porque todo cobran los albañiles, qué sé yo, y bueno, y ahí se hace un surtito para la semana, viste. Alejandro, te agradecemos y muchísimas gracias. No, gracias a vos, Juancito, y saludo a tu gente.